Seguimos con las dinámicas. Estén atentos, sigan tuiteando, porque es posible que a lo mejor y decidamos que alguno de los tweets, el tweet número 50, que con el hashtag, se lleve el obsequio hoy. Estamos leyendo todos sus tweets, dice el equipo 13, contentas de estar aquí participando, gracias por invitarnos. ¿Quién es el equipo 13? ¡Ah! ¿Qué tan buenos son? Hoy que es día del internet para buscar cosas. ¿Y ya todos conocen Telmex Hub? ¿Ya saben que aquí pueden desarrollar sus proyectos? Oye, pues ya hay que regalar una USB, ¿no? Pero no sé, es que no los veo muy animados, porque dicen que se pararon muy temprano. Y a ver, ¿quién se quiere ganar una USB, chavos? A ver, de este lado, no los escucho, ¿cómo están? ¡Bien! ¿De ese lado, cómo están? ¿Y de acá este cómo lado, estamos? A ver, este lado está como medio abandonado. A ver, vamos a ver, vamos a gritar. A ver, ¿cómo está este lado? Híjole, creo que vienen con todo de este lado. Vienen más de ese lado, a ver. No a se ver. Las pueden matar allá, a ver cómo vienen. El concurso va a ser el siguiente. El mejor que baile el Gangnam Style, gana. No, ese es otro concurso, este es de los gritos, este es de gritos. Ustedes van a ser los jueces, ¿vale? Ni Yajaira ni yo podemos opinar. Vamos a escuchar a la primer mujer, Irene. ¿Cómo está la porra de Irene? A ver, el grito de Irene a la una, a las dos y a las tres. Fue buen grito, fue buen grito. Un aplauso porque fue buen grito. A ver, ¿dónde está la porra de Boris? Vamos a escuchar el chiflido de un macho alfa bragado mexicano. Boris, escuchamos tu chiflido. Híjole, yo creo que ganó Irene. Vamos por con favor. Maite. A ver, chicas, esa vibra es nuestra representante. Ahora es Maite. Maite, con todo. Haz de cuenta que le estás gritando a Mike. ¡Centro, hombre! A ver, Jesús, bueno. Somos caballeros, yo sé que Boris dijo, vamos a darle chance, pero aquí tengo al bueno. Le dicen el sinaloense porque dicen que es arriero. Así que chifla como todo macho. Arráncate, por favor. A ver, señores, ¿quién ganó? ¿Hombres o mujeres? El grito más poderoso. A ver, traigo un refuerzo. Ay, otra oportunidad. Típico de los hombres. Okay, a ver, escuchamos okay, a David a las tres, ¿vale? Chiflido. Chicas, si quieren, tápense los oídos porque sé que David es el bueno. El grito del desempate. A ver, Maite, por favor. No nos dejes mal, déjame alejo para que vean que no hay trampa. Yo estoy hasta acá con mi micrófono. A ver, ¿dónde? Ya, empate. Ya, no empate. Ya. Un aplauso, por favor, chavo. Gracias. Estamos ya por comenzar el rally. Voy a comentar las primeras instrucciones. Debemos de mantenernos en nuestro equipo de 5 personas. Si hay un equipo que, porque su cuate está en la otra mesa y aunque sea que yo estoy aquí atrás, y se mueve, ese equipo será descalificado. Les recuerdo, hay regalo sorpresa para el equipo ganador. Esa es la primera regla, es los 5 participantes. Bueno, vamos a empezar con la primera revisión. Los jóvenes que están aquí conmigo, Carla y Tania, van a pasar a que estén los 5 integrantes sobre la fila. O sea, en cada mesa, perdón, esté 5 de un lado, 5 del otro. Que estén los 5 integrantes de cada equipo para dar comienzo. ¿Vale? Entonces, chicas, comiencen, por favor. Bien, chavos, pues los dejo con Fernando. Empezamos este rally. ¡Un aplauso para todos, chavos! Hola, buenas tardes. Muy bien, la dinámica es la siguiente, chavos. En nuestras páginas de redes sociales de Telmex Hub, vamos a tener algunas actividades que nos van a facilitar las respuestas, ¿sale? Mi amiga y mi compañera Yajaira
les va a explicar cada uno de los retos. ¿Cuáles son las instrucciones para este reto? Necesitamos hacer en algunos retos videos. El primer video que lleve alguna obscenidad queda descalificado en el reto. No puede haber groserías, no puede haber obscenidades, ni tampoco faltas de respeto a los siguientes compañeros, ni a los demás equipos. Equipo que se le sorprenda haciendo cualquiera de esas actividades, quedará totalmente descalificado, ¿sale? Segunda, no puede introducir alimentos siempre y cuando los puedan comer de ese lado. Mientras el reto, hay que trabajarlos los cinco, ¿sale? Tenemos dos computadoras por cada cinco integrantes de equipo. Podemos rolarlos o pueden ser los mismos. Nosotros les vamos a dar las bases en dónde van a buscar los retos y qué hay que hacer en cada reto. Y viene lo más importante de los retos. Los primeros cinco equipos que terminen son los que se van a contar las respuestas. ¿A qué me refiero? Los primeros cinco que terminen, los demás ya no es necesario terminar. Seguimos al siguiente reto. Cada reto tiene una duración de 10 minutos. Entonces hay que ponernos bien, bien, bien truchas para que podamos ganarlos entre los primeros cinco. ¿Sale? Al final de todos los retos, los que hayan contemplado más retos y obviamente estén bien realizados, va a ser el ganador, ¿sale? ¿Cómo vamos a saber quiénes fueron los primeros que terminaron? Por ejemplo, el equipo 29, ¿ya terminó de contestarlo? Alzan la mano, no se puede gritar, ¿sale? Solamente alzan la mano y vamos a ver el tiempo y que se regresen. Si ellos terminan y ustedes también terminan, alzan la mano también. Tengo compañeros que van a estar viendo quién va terminando. Ojo, no se vale y no se les va a contar. Alza la mano tú y ya para que en lo que viene ya terminamos. Tiene que terminar y aparte está registrado en las páginas que les vamos a dar con tiempos, ¿sale? Bueno, pues vamos a dar inicio y antes de dar, les quiero dar la bienvenida y algunas palabras. Es la doctora Carla López, la directora de Telmex Hub, para la cual pido un aplauso de parte de todos. ¡Fuerte, chicos! Chavos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por venir al rally, gracias a internet, gracias por venir a Telmex Hub, gracias por formar parte de Académica. Entonces, bueno, les damos la bienvenida, mucha suerte a todos, ojalá que se diviertan. Y bueno, este rally, la finalidad es de que sepan, prueben aún más por qué internet es tan necesario ahora en nuestras vidas y cómo lo podemos utilizar para un bien, ¿no? No solamente es para perder el tiempo, como dicen nuestros papás, sino también para construir, para hacer cosas padres, para ayudar a los demás, para ayudar a nuestras comunidades, para ayudar a nuestras escuelas. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos y diviértanse mucho, por favor. Gracias. Muy bien, pues ya vamos a empezar. ¿Listos? Primero damos el conteo, ¿no? Tres... ¡Dos! ¡Comenzamos este rally Telmex Hub! Muy bien. El primero que lo va a lanzar es Académica de Telmex. ¡Rápido! Académica de Telmex. Ya tenemos el reto en Académica de Telmex. Todos entren a Académica Telmex. Ya cuando ingresan a Académica con su usuario, le van a poner todas las áreas. Y ahí les va a salir algo por ahí que dice Reto TH. En las noticias recientes o blog, ahí está el reto de Académica. Tienen 10 minutos, corran. Ok, les voy a echar la mano. La pregunta está en Académica, dice el hashtag RallyTH. Y la pregunta dice, busquen en Académica las respuestas a estas preguntas. Búsquenlo ahí en el portal, chavos. Está en el timeline de su perfil. Está súper fácil, recuerden, es RallyTH. Todas las áreas. Este es una, dice predeterminado mis áreas, pero ustedes pónganle todas las áreas. Está en un blog. Sí, por favor, ahí donde dice comentario, vamos a hacer la respuesta para monitorearla en el portal. Traten, por favor, de poner toda la respuesta, no nada más pongan una y luego, sino las tres respuestas, por favor. Les recordamos que aquí tenemos al jurado calificador que está checando todo, así que no hagan trampa. Tenemos aquí al interventor Javier, con permiso Segov. 00 Hop. ¿Su nombre? ¿Cómo estás viendo este rally? Muy interesante, ya que todos están entretenidos buscando, tratando de buscar las respuestas correctas. Aquí tenemos a la otra vez interventora, ¿cómo te llamas? Hola, soy Gaby, bienvenidos. ¿Cómo ves a los chicos, Gaby? ¿Qué les quieres decir en este rally Telmex Hub?
Pues mucho ánimo, integración en equipo y éxito. Muy bien, no los quiero presionar, pero llevamos 5 minutos con 47 segundos. 5 minutos con 47 segundos. Vamos, chavos, vamos, sí se puede. A ver, aquí tenemos un equipo que ya alzó la mano. ¿Quiénes son los que están registrando? ¿Qué número de equipo? Equipo 10. Aquí tengo un equipo ganador. Equipo 34. Equipo 36 terminó primero. ¿Acá qué equipo? 36. 36 y equipo 34. Equipo 11. Equipo 11 también. ¿Acá qué equipo, Lalo? Ayúdame. 33, el de Maite. 31. Todo el equipo, si nada más de una mano no lo tomo en cuenta. Equipo 25. Equipo 26. ¿Qué tiempo llevamos ya, Jaira? Ya, vamos a cortarlo en 2 minutos. Les quedan 2 minutos. Recuerden que los resultados se van a analizar al final. Ahorita estamos poniendo el orden. 13, 14. Equipo 18. Equipo 15. 19. 20 y 21. Equipo 16. Equipo 17. Vaya tuiteando también como medio de refuerzo para que nos comprueben qué equipos van terminando. Así, equipo tal. Acuérdense, gracias a Internet y Rally TH ya terminamos. ¿Va? Todos van a ir tuiteando. Estamos con 9 minutos 17 segundos. Estamos a 40 segundos de terminar este primer reto. 40 segundos, chicos. ¡Tiempo! Tenemos tiempo ya. Fuera, manos. Hay que comentarles. Ya se acabó la dinámica. Concluyó el tiempo. Recuerden, es un rally. Vamos sobre tiempo. Vamos a empezar con la segunda actividad. ¿Ya están listos para la segunda actividad? Posicionen sus buscadores que vamos por el siguiente. Por favor, pónganse atentos. La siguiente actividad va a ser de velocidad. Tienen que estar veloces, tienen que estar atentos. Puede ser académica, puede ser Twitter, puede ser Hub. Estén atentos. Dos voluntarios que quieran concursar. Dos voluntarios, a ver acá. Hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer. A ver, tenemos al de la playera del América, ya ganó. Ah. A ver, una chica que quiera concursar. Ah, ¿vieron cómo los discriminó? Ok, no, ven, ven, chica, ven, pequeña, ven. Ellos dos y ellos dos. Daniel, otra vez, yo con mi equipo de machos. Y tú, allá. Ven tú para acá, Carmen Méndez, tú estás. ¿Ya ves cómo no te quiere? Ustedes dos les van a lanzar una pregunta a ellas dos sobre el día del Internet. Si no se las responden, obviamente como hombres ya ganamos. Pero si las responden ellas, ellas van a tener el derecho de hacerles una pregunta. Si ustedes no la responden, se descalifican y ganan ellas. ¿Va? Pero las de nosotros. Les vamos a dar un minuto a cada quien. ¿Un minuto? Ok, piensen su pregunta. Piensen su pregunta, chicas, que le van a lanzar a ellos. A ver, va primero las preguntas de las mujeres. ¿Listos? Yo no puedo ayudarles. ¿Cómo se llama la directora de Telmex Hub? No, primero, muchachos, si no se perdieron. La saben, se van a ir, ¿eh? ¿Ya perdieron? Ya perdieron porque no es Hub. Ay, ya, no seas, es Hub. Ándale, ya. ¿Cómo se llama? Tin, 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 Corda. Tin, tin, tin. Ay, le dijiste. No. Le dijiste. No, a ver, a ver, a ver. 1-0. 1-0. Doctora, ¿cómo se llama usted? ¿Dónde anda? A ver, ¿cómo se llama tu jefa, Fercho? Doctora Carla López Guillén. Ahí está. Tenemos no, espérate. Oye, no, falta. Es Carla Ivón López Guillén. Pero él lo dijo como lo vio en internet. Ivón no cuenta. ¿Cuál es su pregunta de ustedes a las chicas? ¿Cuándo se volvió el internet internacional y con qué propósito? ¿Cuándo qué? Se volvió el internet internacional y con qué propósito. ¿Cuándo se volvió el internet internacional y con qué propósito? Es en 1960, me parece. Y fue con el propósito de dar comunicación. Ni tú te la sabes, Yajaira. No, ¿qué acabo de decir? ¿En qué año fue? No. Vamos a seguir con el rally, sigamos todos con el... Ya. A ver, un bu, por favor. La invención del internet se creó a mediados de los 60 para la guerra. ¡Bravo! Fue en 1960, fue hecho por los, bueno, la primera que fue utilizado por los militares y fue para la comunicación, ahora sí que de todo el mundo, ese fue el propósito básico. La respuesta sí fue contestada. Las mujeres contestaron. Vamos a
Vamos a hacer una cosa. Hoy que es Día del Internet, vamos a buscar toda la respuesta a ver si es cierto. ¿En qué momento se volvió internacional Internet? Nada más queremos el año. Uno dice el 68 y las otras dicen 60. ¿En qué momento fue? Según aquí, no estoy ni en Wikipedia ni en páginas de consulta común, sino en una página que se llama Get Connected. Dice que fue la idea en 1960, pero en 1973 fue cuando ya se aperturó el Internet internacionalmente. O sea, tardó casi 13 años para que pasara. Entonces, bien, pues seguimos con la segunda parte del rally. Vamos a empezar a correr el tiempo. Ya todos atentos en sus buscadores. El segundo reto es... Telmex Hub anuncia mamá digital. PHP. La página en la que van a buscar el reto es... www.comunidaddphp.org. Ahí van a encontrarlo. A ver, repito, www.comunidaddphp.org. ¡Corre tiempo! P de papá, H de Hugo, P de papá. Acá alzó la mano el equipo número 4. Yajaira. Yajaira, este es tu lado. Es www.comunidaddphp.org. Ahí ya la tienen ustedes. A ver, sin gritar, voy pasando. Equipo. Equipo 8. 9. Todos estos. 11. 11. 10. 12. 20, 18, 21, 20, 20, 19, 14, 16, 17, 18. A ver, nada más para corroborar, ¿verdad? Les vamos en el Twitter de Telmex Hub. Les vamos a poner el reto PHP. Cuando Yajaira les diga la comunidad que está lanzando el reto, ustedes se meten a su página a buscar el reto. Ahí adentro de la página de la comunidad que les diga, por ejemplo, ahorita de PHP, cuando se meten a la página de PHP, ahí viene escrito un reto. Ese es el reto que tienen que hacer. No es nada más buscar la página y ya. El primero que termine manda a una persona de su equipo, solamente una persona de su equipo, aquí a los jueces para que les diga el número. Pero acuérdense que tienen que tener el reto terminado. Vamos a revisar todos los retos al final del rally, todos. ¿Listos? ¿Listos para el tercer reto? Muy bien, ahora, ya todos posicionense en sus buscadores. Es turno de una de las comunidades favoritas de Telmex Hub y seguramente ustedes han visualizado a un familiar que quieren mucho dentro de esa comunidad. Estamos a punto de contar el 3, 2, 1 para los 10 minutos y decirles que tienen que buscar a la comunidad de Mamá Digital. En la página de Mamá Digital viene el reto, pero de Facebook. La página oficial de Mamá Digital es mamadigital.mx. Ahí viene su Facebook y su Twitter. Llevamos 1:15. Se van a calificar la intención, la emoción, cómo lo van a decir, cómo lo van a hacer. ¿Ah? No se trata nada más de, ah, hola, ¿qué tal? Yo soy Yajaira y yo quiero decir a mi mamá. No. Se trata de que convenzan a su mamá, eso se trata. Que todos tengan así como el ánimo, no todos serios y parcos. Los videos más originales ganan. Recuerden que el tiempo máximo del video es 2 minutos. Tiempo mínimo 1 minuto. ¿Ok? Cuando terminen, van a venir a enseñar su video, la prueba, acá los interventores, de que ya terminaron su video. 2 minutos. Recuerden que tienen que subir su video. No solamente hacerlo, sino subirlo también.
Súbanlo a donde quieran. El chiste es subirlo y ya etiquetan a Telmex Hub y Mamá Digital y Día del Internet. Súbanlo a donde quieran. Chicos, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Mike, ¿listo para seguir con el siguiente reto? Totalmente listo. A ver, Mike, el siguiente reto viene por parte de una de las iniciativas hermanas que tenemos, aparte de académica, y muchos de ustedes ya la deben de conocer. Se llama Ingenet. ¿Tiempo? Arrancamos, Ingenet. Les voy a dar la primera pista. La página de Ingenet, donde van a buscar el reto. Infraestructura.ingenet.com.mx. Ahí está. Recuerden, un integrante por equipo viene con los jueces a reportar que ya terminaron. Chavos, ¿de qué escuela son? Ok, muy bien, pues desde el tecnológico están aquí con nosotros compitiendo. ¿Cómo están sintiendo el reto? ¿Están sintiendo la adrenalina? ¿Saben que pueden ganar? ¿Quién va a ganar? ¿El TESI? ¿El TESI? ¿Sí va a ganar? A ver, ¿escucharon todos que va a ganar el TESI? A ver, acá. Yo tengo de este lado otros candidatos. A ver, ¿acá quién va a ganar? ¡TESI! A ver, ¿TESI? ¿TESCO? Híjole, no. A ver, una más. Todos con la mano arriba. ¡TESI! Alzamos las manos y gritamos, ¡TESCO! Seguimos con el siguiente reto. ¿Ya todos posicionados en los buscadores? Recuerden, hay que estar en la página y ahí va a venir el reto. También les queremos presentar a otra parte importantísima de Telmex Hub. Él se presenta. Pero un chiflidito, chicas, por favor. El muchacho tiene lo suyo. A ver. Se llama Adán. Hola, yo también les voy a estar ayudando para que puedan participar en el rally y contesten las preguntas rápidamente. El siguiente reto, para empezar a contar, viene por parte de Codeando México. ¡Tiempo! Codeando México, lo acaban de tuitear en Telmex Hub. Ahí viene la liga, Codeando México. A ver, yo quiero saber dónde están los chicos de Coacalco. Los de Jilotepec. Los de Iztapaluca. Los de Tulatepeji. Francisco y Madero. La República Mexicana. Nos faltan dos minutos. La Unimex, satélite. Eso es todo, bien, chavos. Dos minutos. Oye, los de la Unimex habían estado muy callados. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó ya. La siguiente viene por parte de la comunidad Eva Fedora. Tiempo. Está en el Twitter de Telmex Hub, Eva Fedora. A ver, ¿qué escuela hemos abandonado Mike y yo? Que diga, ¿sabes qué? Ahora sí ni nos pelaron. A ver, vamos por acá. ¿De dónde viene? De Jilotepec. ¿Cómo se llama su escuela? Tesi. ¿Y no le quieren mandar un saludo al Tesi de Jilotepec desde Telmex Hub? Le mandamos un saludo al Tesi. ¿Qué? ¿Van a ganar o no van a ganar? ¡Vamos a ganar! Por favor, allá todos los que nos estén siguiendo, pues denle like a la página de Telmex Hub, a la página de Académica. Y estamos en Twitter, en Telmex Hub, ¿cómo? Es twitter.com/Telmex Hub. Telmex H de Higo, U de Uva, B de Bueno. Y en Académica-bajo MX nos encuentran. Denle like, por favor, síganos y continuamos con este rally. Yajaira, ¿qué tenemos ahora? Tenemos muy poco tiempo, ya se nos va a acabar. ¿Qué dice la interventora? La interventora está muy ocupada. ¿Qué tiempo llevamos? Nos faltan 4 minutos. En 4 minutos esta actividad,
¡Corre! ¡Bien! Así es como se debe vivir el rally. Corriendo. Chavos, cerramos ya esta parte del rally. Se concluye el tiempo. Vamos aproximadamente a la mitad del rally, un poquito más, un poquito menos. Este es el momento en el cual ya saben cómo son las dinámicas, cómo se está efectuando esto. Así que les pido, ya ahorita es el momento en el cual pueden remontar. ¿Dónde está el equipo ganador? No veo las manos del equipo ganador. Ok, empezamos con el siguiente reto. El siguiente reto viene por parte de otra comunidad de Telmex Hub, a la cual recuerden que se pueden unir. Y en cuanto yo diga el nombre, empieza a correr el tiempo. Y es la comunidad de Átomo Educativo. Átomo Educativo, y ya saben que el link del reto viene en el Twitter de Telmex Hub. Átomo Educativo. Bien, nos quedan 3 minutos para concluir este reto. Alce la mano los equipos que ya concluyeron el reto. Bien. Muy bien. Y les informo, quedan ya muy pocas actividades del rally, chavos. Muy pocas, así que pónganse las pilas en estas últimas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chavos, se cierra esta parte del rally. Estamos ya a pocas actividades ya de concluir el rally, sí. Chavos. Es el último esfuerzo. A ver, todos muy atentos, viene la explicación. Aquí se las vamos a hacer un poquito más de emoción. A ver, les voy a dar una pista, vamos a ir calentando motores. El siguiente reto viene por parte de una empresa que está muy interesada en los jóvenes. Esta empresa es muy amiga de nosotros y se llama Envidia. Tiempo. Pueden encontrar el reto de Envidia en nuestro Twitter de Telmex Hub. Envidia es una empresa en la cual tiene tarjetas de memoria que todos ustedes yo creo que ya ubican perfectamente. Y aquí se van a venir a jugar muchas veces porque tenemos una sala de videojuegos que ellos nos estuvieron adaptando. ¿Qué te va pareciendo el rally, Carmen? Increíble, nunca había visto esto tan lleno. Está bien padre la participación. Obviamente, si se junta Telmex Hub y Académica, tenemos esto y más. Como dato, chavos, quiero decirles que hubo muchas instituciones que pidieron estar en este evento. Gracias a que los profesores responsables se encargaron de entregar las listas a tiempo, ustedes están aquí. Se dio casi 15 días para que se registraran y participaran. En 3 días llegamos al objetivo de los jóvenes que están aquí. Siéntanse ustedes también afortunados de las más de 260 instituciones que participaron. Ustedes están en este rally. Bien, chavos. Pues, quedan solamente 2 minutos para acabar esta actividad. Está bien. 10 minutos, está bien ya. Era un pequeño chiste de Mike para que se despierten tantito. A ver, chavos, les presento a Daniel, representante de Envidia México, quien nos va a dar más detalles sobre el cómic. A ver, Daniel, por favor. Hola, buenas tardes. Les agradezco que estén aquí. El caso de esto es que básicamente buscan información y de esa información imaginen algo. Por ejemplo, por ahí decía, comparen cómputo paralelo contra cómputo serial. Entonces, a mí se me viene en la mente que pongo un tráiler que va avanzando por una carretera, ¿no? Y en cómputo paralelo pongo muchas motitos, y esas motitos es como muchos repartidores de pizza, ¿no? Entonces, no hacen la cosa una cosa después de la otra, sino la hacen de forma paralela. El chiste es hacer esto de, ves el concepto, lo entiendes, y dibujas algo que te dé la idea de ese concepto. O simplemente encuentra la ilustración de qué es, y ponle una plática de, oh, mira, esta computadora está haciendo esto, pero con su ilustración que corresponde. Chavos, los espanto, quedan solamente 2 minutos y medio. Contando 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Cierro la actividad ya, chavos. Es momento de informarles. Son las últimas 4 actividades ya. Y constan únicamente de 5 minutos las siguientes. Son actividades de rapidez también. Vamos con la siguiente actividad, que viene por parte de una tecnología que muchos ubicamos muy bien por nuestros celulares, por empresa y por todo. ¿Listo? Y corre tiempo. Es la comunidad de Java. Este es el momento en el cual Java nos dijo que podemos hacer la dinámica para el ganador de la playera de IBM. Para esto, la doctora aquí nos viene modelando la playera. Si la quieren ver, por favor. A la playera, no a la doctora, por favor. Es una playera, está muy padre. Y bueno, la dinámica es la siguiente. Necesito 3 personas que quieran participar por la playera. Tenemos 2, 3. Ya, 3. Ok. 4, a ver. 4. De los 4, necesito que me digan, ¿cuál es el video más visto en internet? Tienen 20 segundos, piénsenlo. Tenemos el ganador. Un aplauso a Rodrigo, ¡oh!, ganador. ¿De dónde? ¿De qué institución? De TESI. TESI. Rodrigo, por favor, ven para tomarte tus datos. Chavos, ya va en un momento, ya está subiendo las preguntas. Seguimos. Vamos ya a continuar. Chavos, las siguientes actividades, como les dije, 5 minutos. Chavos, la comunidad de Java no subió su reto, como se pudieron dar cuenta. Entonces vamos a seguir con la siguiente comunidad. El siguiente reto viene por parte de que todos ocupamos. Esto va a estar muy entretenido. Quiero ver a todos cómo de verdad van a sacar la garra de que son excelentes buscadores. Y en cuanto diga quién lo va a lanzar, corre tiempo, ¿ok? El siguiente reto viene por Wikipedia. Tiempo. Wikipedia. Y lo lanzamos en Twitter y ahorita Carmen, que viene de Wikipedia, va a explicar el reto. Vamos, Carmen. Hola, chicos. Muchas gracias por estar aquí. El reto, ustedes ya segurito lo han hecho para sus tareas. Ustedes tienen un artículo que van a abrir en la página aleatoria de Wikipedia. Entren a es.wikipedia.org y le dan clic en página aleatoria. Les va a abrir un artículo X que ustedes ni han buscado, que tal vez nunca han leído. En otra pestaña van a abrir otra vez un artículo aleatorio. De esa segunda pestaña tienen que llegar a la primera en el menor clics posibles. ¿Sí les queda más o menos claro? ¿Me expliqué más o menos? Yo, por ejemplo, si tuviera el artículo de Francia, me buscaría el artículo de países y de ahí me iría a México. Bueno, chavos, quedan 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Este es un rally, vean cómo corren. 1. Se acaba la actividad, chavos. Se acaba. Y estamos por continuar con la siguiente actividad. Estamos a punto de dar la prueba final. ¿Listos para la dinámica? Y sirve que nos desestresamos para la prueba final. A ver, mi querido Mike, vamos por la última dinámica antes del reto final. ¿Qué tal serán para el baile? ¿Quién es bueno para el baile? Pero algo, a ver, porque por ejemplo, aquí Fercho tiene unas canciones que son súper buenas para bailar. ¿Por Un escuela? Representante por escuela. A ver, cierto, a ver. Un representante por escuela. Aquí tenemos al representante de... Del TESI. A ver, TESI, ¿dónde está su porra? A ver, tenemos Jilotepec y Iztapaluca. Bueno, tenemos Unimex Ixcali y Unimex Satélite. Acá tenemos a Boris de... Unirem, ¿dónde está la porra de Unirem? Vero de... ¿Dónde está Tulatepeji? Texco de Coacalco. Texco de Coacalco. ¿Dónde está Francisco y Madero? Vamos a poner 4 de este lado y 4 de este lado. ¿Ya tiene la canción, Fercho? Fercho va a poner el ejemplo de cómo se va a bailar aquí. A ver, Fercho,
qué canción y ven a poner el ejemplo. A ver, todos, grítenle, por favor. Déjalo pasar. ¡Percho! ¡Corre, Percho! Bueno, a ver, chavos. ¿Escucharon ya la canción con la que vamos a bailar? Nos vamos a ir descalificando. Si vemos que unos están acá echándole ganas y el otro nada más va así. Ese lo va tipo concurso de baile. Le toco el hombro y se salen, ¿vale? Échenle ganas, muévanse. Vienen a divertirse, acuérdense. Vamos a escuchar a las porras. Una, dos, tres. Empezamos. A la una, a las dos y a las tres. Es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Paramos música por aplausos. ¿Se va o se queda? Quedan seis, vamos a ir eliminando de parejas, ¿vale? Ya salió. Dame la siguiente canción, por favor. Ella me gusta. Lo bueno es que Catedral está súper cerca. Esta es la final. Percho, la rola final, por favor. Percho, pero ponme. ¡Todos, acompáñenme! Esta es la última. Tienen 20 segundos, chavos. 20 segundos para demostrar quién baila mejor. ¿Listo? 20 segundos, corre el tiempo. En este cuerpo que fue tuyo a placer. Que decida la doctora. Que decida la doctora Carla López quién ganó. No, pues los cuatro bailaron súper bien. Hay que darle premio a los cuatro. ¡Bravo! ¡Bravo! Chavos, continuamos con el rally. Edgar, Cindy, Rodrigo, Vero. Al final del rally pasan los cuatro conmigo para darles sus... Ganaron USB ustedes cuatro. ¿Vale? Chavos, gracias. Muy bien, ya están todos listos. Vamos por los últimos dos retos. Vamos por los últimos dos retos. El siguiente reto viene de la UOC, de la universidad. Y lo estamos posteando en este momento en el Twitter. Tiempo. Chavos, queda un minuto para terminar esta actividad. Un minuto y contando. ¿Qué está pasando en estos momentos? 9. Está muy padre. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Se cierra la actividad, chavos. Se cierra. Bien, pues este es el último reto. Los vamos a dejar que se concentren. Ya no hay música. Chavos, y bueno, me gustaría que Yahaira nos dijera un poquito y en breve resumen, ¿qué es Telmex Hub? Voy a decir que es Telmex Hub. Telmex Hub es tu cuate. ¿Por qué tu cuate? Porque aquí pueden venir a realizar sus proyectos, sus tareas, y todos los equipos que están viendo se les prestan a más equipos Mac, salas de coworking, pueden navegar, pueden estar todo el tiempo que quieran y no van a pagar nada. Todo es totalmente gratis. Lo más padre es que cuando se cansen de trabajar, de parte de nuestro amigo Kia, nos arreglaron una sala de videojuegos. Entonces se pueden venir a jugar ilimitadamente, tenemos videojuegos. Ustedes también pueden traer los suyos y estamos abiertos todos los días del año, menos los domingos. Ahora vamos a ver qué es Académica, Mike. Bueno, pues Académica es una comunidad digital de conocimiento, como ustedes ya conocen, que les permite interactuar a través de la web 2.0, que son las redes sociales. Y esta plataforma está hecha para que puedan ustedes encontrar información, compartir, participar, sobre todo, que puedan ustedes difundir el conocimiento. Muy bien. El último reto viene por parte de una empresa muy importante a nivel tecnología. Es IBM. Está el reto en el Twitter de Telmex Hub. Ya salió el último tweet del rally. Así que denle, chavos. Chicos, también recuerden incluir en sus tweets Rally TH. Bien, quedan 5 minutos, chavos. 5 minutos para que puedan concluir esta actividad.
Llevamos ya casi 7 minutos de la actividad final, chavos. Estamos por cerrar este rally. No se olviden que ahorita nuestros pequeños jueces y otro personal que tenemos invitado, que tenemos camuflajeado entre ustedes, van a revisar todos los retos para ver que todo se haya completado de la forma correcta y darle paso a la premiación. Mientras ustedes se relajan un poquito, nosotros nos vamos a poner a trabajar. Recuerden que se va a evaluar desde la persona, desde el equipo que lo hizo en menor tiempo, las respuestas hayan sido correctas, la actividad esté completa. Se evalúa todo eso, chavos. Estamos a punto ya de concluir. 10. 9. 8. 2. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Un aplauso para todos, chavos. Un aplauso para todos por haber participado. ¡Feliz día del internet! A ver, se acabó el rally. Escucha. Y...